todos. Sean bienvenidos, compañeros regidores, integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales. Gracias por asistir a esta 12ª sesión ordinaria, misma que se realizará en la sala de sesiones de ajuste del Palacio Municipal, siendo las 12:10 del día 27 de septiembre del año en curso, de conformidad a los artículos 57, 58, 59 y 74 y demás aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Damos inicio. En cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico de nombre lista de asistencia. Buenos días a todos. Sí, gracias, regidor presidente. Y como lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor presidente de la comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Dávalos. Sí, a esa regiduría nos hizo llegar un justificante de inasistencia debido a agenda que tenía con posterioridad. Regidora vocal, licenciada Rocío Costa Cervantes. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Solano Villagómez. Presente. Regidor, le informo que se encuentra la mayoría de los regidores integrantes de la comisión. Gracias, secretario. En consecuencia y fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar y sean tomados todos los acuerdos que en ella se emanen. Y se declaran válidos los acuerdos que de ella se emanen, siendo las 12:15 del día martes 27 de septiembre del 2022, agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras, en consecuencia solicito a la secretaria técnica continuar con el orden del día. Como lo señala, regidor, pasando al segundo punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura de acta de sesión anterior. Punto número 4, informe de turnos recibidos. Punto número 5, asuntos varios. Y punto número 6, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretario. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se les pregunta a ustedes si es de aprobarse. Regidor presidente, le informo que el orden del día es aprobado por mayoría. Gracias, secretario. Pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura del acta de sesión anterior de fecha 16 de agosto del 2022 y en su caso aprobación. Se somete a consideración de regidores el que someta la lectura así como el que se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de agosto del presente año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo cual someto a su consideración y votación el que se apruebe su contenido. Regidor presidente, le informo que ha sido aprobada por mayoría la omisión de la lectura de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 16 de agosto del 2022. Gracias, secretaria. Adelante. Secretario, solicita usted continuar con el orden del día de la presente sesión. Como lo indica, regidor. Pasando al cuarto punto del orden del día, les informo, regidoras y regidor, que nos fue turnado a esta Comisión de Obras Públicas para su estudio, análisis y dictamen final los acuerdos 296, 297, 326... ...344, 345, 347, 349, 350, 353 y 354. Bien. Continuando con el orden del día. ¿Qué es el quinto punto? Pasamos a asuntos varios. Les pregunto a ustedes si alguna de ustedes quiere hacer uso de la voz en asuntos varios. ¿Algún tema que tengan por ahí pendiente? Gracias. Solamente preguntar, estos son de la última sesión, ¿verdad? De la última sesión del ayuntamiento. Sí, es hasta aquí, hasta el 326, es de la de julio y este es de la de agosto. ¿Y falta por llegar hasta más, aquí, ¿sí? Es la de julio. Uh-huh. Y ya estos son de la sesión de agosto. Uh-huh.
Y falta llegar más, ¿eh? No están llegando todos. Nos falta uno, ¿sí? Uno pendiente. Ajá. ¿Y de los que traemos anteriores a estas fechas, cuántos traemos? No, ahorita? Ya no hay. Ya no hay pendiente. Nada más el 189. Es el del edificio administrativo. Es el único que pendiente. Está pendiente. Okay. Ya los demás ya se desahogaron. Sí, gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra con toda la confianza? No. Bien, yo sigo haciendo uso de la palabra nada más para comentar sobre el 189. Por ahí estamos en espera del dictamen financiero y a la vez invitarlos a hagan la aportación para ese proyecto, porque de acuerdo a la capacidad económica no hay suficiente dinero para hacer ese proyecto en este momento. Entonces, va a ser una mesa de trabajo para ver si allí nos ponemos de acuerdo y ya tenemos el techo financiero para poder dar pauta adelante o ver qué es lo que hacemos. ¿Sí? Bien, eso ya lo quería comentar. Adelante. Ahorita que mencionó eso del techo financiero, me acordé que ya ve que está cerrado ahí en la unidad administrativa, uh-huh, la parte de abajo. ¿Usted tiene conocimiento de algo que esté sucediendo ahí en lo que es la parte del estacionamiento? Pues nada más lo que creo que saben todos. ¿Ustedes tienen algo de comentario sobre eso? No, que tengan alguna información, ¿no? Le estoy pidiendo que soliciten un informe de los daños que sufrió el edificio y si se tiene que intervenir con alguna partida del presupuesto para que sea considerado en alguna partida o una reasignación de partida o no. Pero hasta ahorita no nos han dado ningún oficial informe ni un dictamen. ¿Usted ya lo solicita? No, apenas lo vamos a solicitar. Apenas lo vamos a solicitar. Porque todavía terminan ellos con sus trabajos. Uh-huh. Y en caso de que así sea, pues el presidente está atendiendo ya ese tema. Y yo creo que si tienen alguna asignación de algún recurso, uh-huh, nos van a pedir que se asigne o reasigne el partido para ese tema. Bien. Gracias. ¿Algún otro comentario? Nada más, regidor. Para comentarles a ustedes, se envió un oficio a Obras Públicas respecto del edificio administrativo, que es del acuerdo 189. Y nada más informarles que el precio de esa obra es de 117.147.300. Entonces ya nada más estamos en la espera de un dictamen financiero para ver si es viable por parte del municipio y si no, pues buscar la manera de cómo realizarlo o en su caso, pues ya elaborar el dictamen de que no es factible llevar a cabo ese. Ese nada más se los turnaron a ustedes, ¿no? ¿No se fue a la sí, Hacienda? Hacienda como cualquiera. Como cualquiera. Pero no nos los han mandado, ¿no? O sea, ustedes ya lo sesionaron. Bueno, como obra ya sesionamos para este tema. Sí. Sí. De hecho. Y ya tenemos ¿en qué consiste la obra, la superficie, ah, sí, claro, las sí, etapas, sí, todo sí, lo demás? Sí, sí. De hecho, la estructura, nada más de la estructura. Con las dos comisiones, en conjunto, tenemos programado hacer otra mesa de trabajo. Para, pues, para actualizarnos la información que tenemos. Es que esa fue como en marzo, ¿no? Ya tiene mucho tiempo. Ya tiene mucho, sí. Ya tiene mucho tiempo. En mayo, 31 mayo. De mayo. Ahí. Pero no teníamos los dictámenes, pues tardaron de Obras Públicas en mandarnos las etapas, el costo y demás. Ahorita estamos en espera de otro oficio por parte del tesorero. Sí nos ha contestado, pero no ya como un dictamen final. Todo lo que es el dictamen final de la estructura, el costo, los materiales, la licitación de la obra, o sea, todo lo que implica poder llevar a cabo esta obra. Sí, ese ya lo tenemos. Nada más nos falta ver si es factible o no por parte del municipio y si no, pues para ver de alguna manera y si no se puede, pues para ver cómo sacar ese dictamen. Primero, si me permite, primero se hizo pues un dictamen de la evaluación de la estructura, en qué daños podía tener, en qué condiciones estaba y si era factible o no, si es factible. Después pedimos nosotros un costo de todo y comentamos que se hiciera por etapas y realmente nos dijo el arquitecto que no era posible porque sale muy costoso, se van elevando los precios y no tenemos el soporte para poderlo hacer. Financieramente exactamente. No hay. Esos son lo que dice usted, las etapas y si soporta la estructura y demás, es ese dictamen. Nada más quiero decirle nuevamente pues que me ayuden a hacer aportaciones para ver qué podemos hacer, porque la mesa de trabajos está muy, muy pobres, no hay participación, nada, sí que nos comprometemos, pero no veo ninguna aportación. Dice que ahorita que, bueno, con esto que está sucediendo ahí, yo desconozco en el dictamen que puede emitir a lo mejor Protección Civil y Bomberos. ¿De dónde? De ahí, de la unidad administrativa.
porque de repente hay daños en las estructuras que ya no conviene arreglarlos cuando son daños, ahora sí que estructurales, uh-huh. en donde ya aunque los arreglen sigue siendo peligroso el lugar. Entonces, dependiendo también de ese dictamen, en ocasiones hay recursos que se pueden tener especiales uh-huh. en ese tipo de situaciones. Y probablemente sea el momento, sí, de inyectarle a una nueva unidad claro. administrativa, considerando que sea, que no sea costeable. Que esta ya no sea costeable la, uh-huh. la reparación. Nada más que ocupamos un dictamen de este formal, porque la Protección Civil nada más te hace, es técnico nada más, no estructural. Se ocupó un perito, uh-huh. me imagino que tienen que solicitar, ¿verdad? Un experto, no tenemos expertos aquí en ese tipo de colapso. Estamos en espera de eso y pues hay que seguir trabajando en esto. Yo creo que el próximo mes hacemos una mesa de trabajo ya con más formalidad y les damos invitación a los que están como coadyuvantes y quisieron participar. Con gusto. Bien, ¿algún comentario sobre esto? ¿Ninguno? Adelante. Entonces, adelante. ¿No va a comentar lo de la pila de San Gaspar? Pues la de la pila San Gaspar, estamos atrasados completamente porque nos dicen una cosa y luego nos voltean la jugada. Yo veo que esto ya está como politizado. Porque primeramente se había hablado ya aquí muy formalmente en la mesa de trabajo que vino el de pensiones, que ya estaban en el consejo y que esto y esto. Y se aceptaban, ahora ya no. Ahora que, luego después querían tierra por tierra. Luego ya no, que quieren dinero. Nos están pidiendo unos terrenos a cambio, ya se los pusieron a su disposición y que no les gustan. Que porque no les dan garantía de plusvalía y cosas así. Estamos trabajando en eso todavía, serio. Y por ahí creo que hay un terreno que sí es viable. Pero vamos primero a agotar una instancia para luego seguir con la otra, si no nos vamos a hacer bolas. Y estamos atendiendo a Ramón, el señor, de lo que, la información que tenemos y que nos tenga información también. No lo hemos dejado abandonado, estamos trabajando. Nomás les pido por favor, hay que esperar. La semana pasada fui con Nico y hablé sobre otros puntos y tocante a ese punto y me dijo que le diera esta semana para hacer un más profundo su comentario. Y lo vamos a citar a una mesa de trabajo también para que estén ellos presentes. Porque, diga. No, ¿sí? Está bien, hace rato vino Ramón. Ramón, sí. Sí, también me comentaba que estamos pues muy atrasados en el tema, ya afortunadamente ya casi estamos sacando el tema de las lluvias, uh-huh. pero tratar de aprovechar sí, ese claro. espacio de tiempo para poder generar la obra porque pues fueron alrededor de 60 desazones los que se tuvieron que realizar uh-huh. ahí porque Pues no ha salido de drenaje. Yo pienso en mi forma de pensar que nada es imposible habiendo voluntad. Claro. Y aquí lo que veo es que la voluntad política no nos está favoreciendo mucho en el sentido. Me refiero a Ipejal. Uh-huh. Porque pues es tan sencillo eso, ¿verdad? Son servicios prioritarios que ellos deben ser humanitarios en ese sentido. Ahora, al meter un drenaje por su terreno, se crea la plusvalía para hacer fincas y eso, y no lo aceptan así. Pues si me permite, regidor, y nos damos la oportunidad, pues si no ha avanzado esa indicatura, pues vamos nosotros. Exactamente, además ya hablé con Nico yo, y muy fuerte, sobre ese tema. Quería entender que si no podía, pues que me dijera y voy a buscar la forma pues de seguir avanzando. Sí, ¿verdad? Está bien, nomás que espera esta semana, si no hay, la invito y vamos, personalmente. Con mucho gusto. Con Pizano. O con quien sea, que claro, el consejo, con quien sea, exponer. Bueno, entonces, pues sería de mi parte todo. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Está bien, ¿no? Adelante. Asimismo, le informo que ha sido agotado el quinto punto de asuntos varios, por lo que pasaríamos al sexto y último punto del orden del día, que es el señalamiento y día de la próxima sesión. Sí. Pues muchísimas gracias de mi parte y quedamos a su orden. Sí, gracias. Gracias. Sí. ¿Eh? Bien. Dice. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas, con anterior damos por clausurada la 12ª sesión ordinaria de la Comisión, siendo las 12:25 del día martes 27 de septiembre. Gracias por su puntual asistencia. Gracias.